Seguimos en Claro y Directo MX. Ayer, antes de la conferencia de prensa que el expresidente Evo Morales ofreció aquí en la capital del país, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México, el exmandatario boliviano sostuvo una reunión con diputados, con legisladores federales en México, principalmente, claro, de Morena y del Partido del Trabajo. Ahí, entre otros temas, se abordó a propuesta del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, que se hiciera una cooperación, pues, para ayudar económicamente al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Lo que propuso, a través de su cuenta de Twitter, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, es una convocatoria a sus compañeros legisladores para que cada uno aportara de su sueldo mensualmente 500 pesos. De inmediato, a la propuesta se sumaron los coordinadores parlamentarios del PT, Reginaldo Sandoval Flores, y de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien confirmó que la colecta ya se estaba organizando. De aportarse los 500 pesos por parte de todos los diputados y senadores de esos partidos, de Morena y del PT, pues Evo Morales podría tener un ingreso, lo pongo en esos términos y lo subrayo, si todos acuden al llamado, de 179 mil pesos. Eso sumaría la aportación de los diputados del PT y de Morena si mensualmente aportaran 500 pesos de su sueldo para apoyar económicamente al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Se aclaró en la reunión que el asilo político contempla manutención, es decir, contempla apoyo económico del gobierno de México al asilado político, en este caso a Evo Morales. ¿Cuánto? No se ha dicho. Eso no se ha informado, por más que se ha preguntado. Pero, dice Gerardo Fernández Noroña ayer, pues que por qué mejor no los diputados de su sueldo, que es un sueldo que ya sabemos de dónde sale, pues le pagaban a Evo Morales 500 pesos cada quien para juntarle una ronchita de algo así como 179 mil. Hoy hay una gran discusión. Primero, si se llega a juntar, ¿no? Porque hay que entender que los diputados federales así muy, muy buenos para cumplir su palabra no son. Pero digamos que, y cuando se trata de dinero menos, pero digamos que si lo llegaran a juntar por lo menos una vez, y no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí Evo Morales, pues ha levantado, ya sabrán ustedes, una gran molestia, porque está por arriba el monto, hasta en 70 mil pesos, de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador mensualmente. Ya no hablamos de lo que gana, pues, de lo que ganamos, ¿no? En promedio en el país, lo leo con mucha atención. En las redes sociales hay una gran molestia, me han compartido historias de, bueno, gente que dice: yo trabajo en el Infonavit, no me dan un crédito, estoy rentando casa, me despidieron de la chamba, voy a pedir asilo político. Es un poco la dinámica que hay, y quienes defienden esta postura también desde el punto de vista de lo que el gobierno está haciendo. En este espacio, lo saben ustedes, nos interesa mucho su opinión y sus comentarios. Están abiertos el chat en YouTube, en Claro y Directo MX, el chat en Facebook y el WhatsApp 55 65 25 0785, por si ustedes ahora, desde ahora, quieren participar y comentar.